residencial. Han captado a este sujeto tratando de llevarse una motocicleta. Las cámaras de seguridad lo grabaron, pero también los vecinos. Véanlo ustedes, no podía prenderla, no tenía la llave, no tenía la habilidad para hacerlo. Y comenzó a empujarla, a arrastrarla. Los vecinos le han caído encima, hasta lo han desnudado, hasta que finalmente llegó la policía para poder llevárselo. ¿En qué parte de San Juan de Miraflores ha ocurrido esto? Nos comunicamos de inmediato con nuestro compañero Sandro Marlo Rojas, que nos da todos los detalles. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este hecho ocurrió en la residencial Coronel José Joaquín Inclán en San Juan de Miraflores, y en las imágenes se observa cuando este sujeto en horas de la noche comienza a llevarse una especie de motocicleta, ¿verdad? Un vehículo menor. En las imágenes se aprecia cómo está arrastrando este vehículo hasta que finalmente llega a este punto. Vemos que hay un muro colindante y que más allá prácticamente hay un predio que al parecer está vacío. Por este punto es por donde planeaba escapar este sujeto con lo robado. Pero en ese momento es observado por un militar, porque hay que mencionar además que estamos en una residencial donde prácticamente viven muchos militares, muchos miembros del ejército, que actualmente están todavía integrados a las Fuerzas Armadas, y otros también en retiro. Y son precisamente ellos quienes logran capturar a este delincuente y también estuvieron a punto de darle una paliza, una lección popular, debido a que, según además nos refieren, no es la primera vez que unos delincuentes ingresan a esta residencial. Lograron frustrar de que este sujeto se lleve este vehículo menor. Efectivamente, gracias al señor Rojas, que pudo detectar al sujeto inmediatamente. Sí, es un técnico en actividad del ejército, de nuestro ejército peruano. Y de suerte aparecieron dos jóvenes que pudieron apoyar para poderlo reducir. Ahora, este sujeto estaba operando con total normalidad, estaba arrastrando el vehículo. Sí, ha arrastrado la moto aproximadamente 500 metros hasta llegar a esta zona, que ha querido trasladarlo pasando una pared, que se supone que a otra parte están los cómplices, ¿no? Que también son sujetos de mal vivir. Ahora, lo importante también es escuchar y ver este video, porque en un momento incluso, al ser descubierto, este delincuente, que realmente es un sinvergüenza, porque no hay otra palabra como describirlo, incluso se enfrenta y muestra una actitud bastante confrontacional con este técnico del ejército que lo descubrió robando el vehículo. Escuchemos y veamos el video. Tu mamá en chúpame la p***. Nada, huevón. Nada, hasta que te lo quieres robar. Yo te he visto desde que lo vienes arrastrando desde por allá, huevón. ¿Qué tiene que ver? ¿Ah? Ahora, Marlo, sácanos de una duda. Este condominio, esta residencial, ¿está cerrada? Es decir, ¿hay puertas de ingreso y sí, de salida? ¿Hay vigilantes? ¿Cómo así logra meterse este muchacho? Sí, esta residencial que está ubicada exactamente en el límite entre San Juan de Miraflores y Chorrillos tiene puestos de control, ingresos donde hay vigilancia, donde hay seguridad, donde están ubicadas estas garitas. Por lo cual nos preguntamos, ¿de qué manera pudo haber ingresado este sujeto a esta residencial? El motivo o la causa es por esta zona donde está mencionando, que es una zona muy vulnerable. La pared es muy baja, ha sido mal... ahí hay un cerro. El muro es muy bajo, y para la otra zona posterior a la pared hay centro o pobladores que se dedican al robo, a las drogas, ¿no? Este punto sería por el cual suelen ingresar estos ladrones en horas de la madrugada. Vamos a conversar con otros vecinos porque ellos están indignados, porque es cierto, se trata de una residencial donde habitan muchos miembros del ejército, pero esto no siempre garantiza la seguridad, ¿no? Se necesita además que la policía realice el patrullaje correspondiente
vamos recorriendo. Mientras mostramos este punto, vemos que estamos en una zona bastante tranquila a esta hora de la mañana. Algunos vecinos salen a correr, pero es precisamente este muro que estaba mostrando nuestro compañero Renato Futuri, por donde los sujetos al parecer pues escapan y también por donde ingresan principalmente a esta residencial. Caballero, usted quería hacer un llamado a la policía. Bueno, efectivamente, estamos sintiendo la presencia de la Policía Nacional, de la Comisaría de Sagitario, que por jurisdicción pertenecemos. Ya hace 2 meses que los delincuentes han aprovechado que las medidas de bioseguridad han bajado y han empezado a salir a esas delincuencias. El primer problema que tenemos es en este muro, que es una zona completamente nueva. Pero el mayor problema social que tenemos es al frente, que con el tiempo se han creado comercios y hay restaurantes que en el día se dedican a lo que es expedición de alimentos, pero en la noche ya empiezan a expender licores hasta altas horas de la noche. Ya, como una especie de bares clandestinos, es lo que usted denuncia. Claro, entonces la gente toma ahí y a veces los jóvenes o personas acá también van, se han juntado y se va una bronca. Hace 15 días ha habido un conflicto social que han venido 3 personas, han entrado por la garita vehicular y los han seguido como 15, 20 personas detrás de ellos. Entonces no hay un poder humano de poder la seguridad controlarlo y no se han expuesto y los han dejado entrar. Le consulto, Marlo, ¿al interior de esta residencial hay patrullaje policial? Bueno, esporádicamente hay, pero es insuficiente y a veces no acuden al llamado inmediato que hace, porque a veces las emergencias que hay acá dentro de la residencial, la Policía Nacional llega después de media hora, una hora, y prácticamente no se siente, pero ya el día de ayer se ha tenido una reunión con el comisario de Sagitario y él se ha comprometido, recién se está haciendo a cargo de la comisaría, y él se ha comprometido en dar más apoyo, más eficaz acá a la residencial, justamente con esa reunión que hemos tenido el día de ayer. Las escucho, Claudia, Pamela. Sí, bueno, estamos conociendo a través de los vecinos cuál es la realidad en la zona. No solo se trata de que necesitan mayor patrullaje, sino que al frente ellos consideran que prácticamente el lugar tiene como colindancia una puerta abierta a la delincuencia. La pregunta es, ¿no? Porque en la nota nosotros pusimos que esta pared era finalmente por donde trepaban. ¿Es una pared que ellos han hecho para reforzar la seguridad? ¿Qué es lo que están haciendo internamente para finalmente organizarse y hacer algo, ¿no? Por esta residencial. Mire, esta pared perimétrica tiene una historia larga. Esta es de la época que estos terrenos pertenecían al Ministerio de Agricultura, años 50, 60, de los cuales no se ha confeccionado una pared nueva para entregarla a las nuevas urbanizaciones, por venir Inclán y Hierro de San Juan. Entonces, esa es la vulnerabilidad. Y lo peor es que la parte de atrás es un terreno que pertenece a la Policía Nacional. Entonces, hay una pista de 4 metros, un callejón de tierra, lleno de desperdicio, del monte, donde las personas de dudosa procedencia transcurren por ahí, claro, durante la noche y ven pues la vulnerabilidad del conjunto de San José Joaquín Inclán y era de San Juan. Claro, estamos viendo además en imágenes, compañeras, porque es exactamente aquí por donde intentó escapar este delincuente. Vemos que es un muro de poco más de 1 metro, pero además aquí están las prendas de este sujeto, porque los vecinos, ante la indignación de ver que este delincuente ingresó, que vulneró la seguridad y que estaba aprovechando para robar el vehículo de uno de sus compañeros, pues no vieron más opción que hacer justicia popular. Lo despojaron de sus prendas, le lograron además quitar este vehículo menor y le dieron prácticamente una lección. Finalmente, después de este hecho, queremos hacerle la consulta. ¿Llegó la comisaría? ¿Trasladaron a este sujeto a la comisaría? Sí, lo llevaron a la comisaría de Sagitario. Allá lo han detenido, pero es un menor de edad. Lo han entregado a la familia y el mayor, el nuevo comisario de Sagitario se ha comprometido a hacerle seguimiento al joven. ¿Es un menor de edad? Un menor, que es ya reincidente. Entonces, el día de ayer nosotros nos hemos reunido todos los residentes con el mayor y nos hemos comprometido, porque esto también es responsabilidad nuestra, porque nosotros como ciudadanos debemos respaldar y fortalecer a la policía. Nos hemos comprometido con un lema que población,
y policía, juntos somos invencibles. Bien, Marlo, te agradecemos mucho por la información. Esperemos que el llamado que hacen los vecinos de esta zona sea atendido por las autoridades, ¿no? Y que este sujeto, por más menor de edad que sea, pues haya aprendido la lección y que de alguna manera reciba el castigo que merece por intentar cometer este robo. Vamos a